Yo soy Felipe Roa, soy guitarrista principal en Los Normales. Empezó la idea del grupo, empezamos a tocar un par de canciones, pero no pasaba de algo... No pasaba de un pequeño cover con una guitarra en mi cuarto. Y el grupo ha crecido muchísimo más, hemos tenido bastantes tocadas, algunas grabaciones como Quito Roquea y colaboraciones en Estudio Cartier también, hemos tenido bastantes colaboraciones y mi expectativa en el grupo es que crezca bastante. Nos gustaría alguna vez tocar en un festival nacional y, si es posible, en un internacional. Bueno, muchas veces nos ponemos a improvisar, puede ser un ritmo en la batería, yo me pongo a improvisar, o si no, hago un riff o alguna cosa que me guste y le puedo mostrar al grupo, y eso lo podemos meter en alguna canción, luego lo acompañamos con el bajo, o si no, Santi crea algo en el bajo y yo le meto algo de guitarra o con el teclado, así y vamos complementando. Hola, mi nombre es Duque. Yo soy el bajista, vocalista y toco la armónica en la banda. Mi expectativa con la banda, la verdad es que, o sea, para mí significa todo, ¿sí? Para las composiciones nosotros tenemos dos sistemas. El primero, que es estamos en la sala de ensayos, estamos llameando, no sé, algún ritmo así bien bacán y de repente suena algo chévere y decimos, oigan, esto está bacán, entonces ahí veo parámetros para la voz y todo eso, y entonces sacamos la letra todos juntos. O si no, a veces compongo yo solo con la guitarra y después la arreglamos entre todos y salen así cosas bien, bien chéveres, bien bacanas. Para mí la escena nacional es, no sé, en estos últimos años por lo menos es como, no sé, una puerta que se abrió, porque, o sea, para mí no, yo nunca había escuchado nada y desde hace más o menos unos 4 años empecé a escuchar y está full bien, uno se encuentra con joyas, así. O sea, hay bastantes expresiones, hay bastante variedad de géneros. Hola, yo soy Migue, o Igue, como me quieran llamar. Lo que principalmente hago en la banda es guitarra rítmica o teclado, siempre con el ritmo. Mis expectativas de la banda son, o sea, llegar muy lejos, o es lo que esperamos todos, ¿no? Poder hacer letras que realmente influyan en la gente, no como, digamos, la música que hay ahora que realmente no me parece muy buena. Que la gente empiece a tener cierto aprecio por la música, no solo escucharla, sino también, digamos, la estructura en sí de lo que tocamos. Bueno, todo empezó porque al principio nos preguntaban cómo estuvo tal concierto, digamos. Nosotros decíamos, no, normal. ¿Cómo estuvo tal tocada? No, lo normal, así, un partido, lo normal, todo era normal para nosotros. Entonces ya después ahí vino Andrés, que es el papá de Felipe, de Pipe, como sea, y nos dijo, ¿por qué no se ponen los normales? Nosotros pues nos quedó como sonando el nombre, que es algo corto y que se queda, digámoslo así, y que va muy bien con nosotros, digamos que para nosotros las locuras, por decirlo así, o las payasadas que hacemos nos parecen normales y la gente se queda mirando, es como ¿qué están haciendo? ¿Qué inventa esta gente? Pero para nosotros es algo normal, nosotros no nos ponemos a fijar ni a detallar qué idioteces queremos hacer, por decirlo así. Hola, yo soy Rodney y, o sea, yo soy el baterista de la banda. Bueno, mis expectativas en la banda es más, o sea, más pasarla bien. Yo siempre me divierto, o sea, es chistoso, es chévere. Porque cuando se toca o cuando ensayamos, yo siempre la paso bien, o sea, siempre estoy contento con lo que hago, en especial por tocar la batería, porque es algo que a mí me gusta bastante. Y convivir con estos tres, porque son bien bacanos. O sea, las cosas son mejores cuando las haces tú mismo. Empecé a ahorrar, ahorré dos o tres años, no me acuerdo, pero ahorré, o sea, desde octavo. O sea, hasta trabajé una vez en una cevichería para comprarme mi propia batería. Entonces me saqué el aire y son cosas que a ti te gustan y te motivan, porque cuando no te dan los demás y tú te lo ganas, es tan satisfactorio tocar y aprender y superarte cada día más. Soy Miguelito. ¡Miguelito! Vivo en Quito desde hace unos pocos meses con mis mejines y mi guambre. Vivo tomando bielas, vivo parando guerras. Antes vivía en otro lado, estudié, hice el colegio.
hice todo, trabajé, me sentía súper bien y ahora vivo aquí en Quito. Y por más que haya estudiado y haya hecho todo, la gente solo me conoce por esa puta canción. Ya me estoy cabreando, o sea, que vengan cuatro mocosos y me hagan una canción y que todo el trabajo que yo he hecho durante toda mi vida valga, o sea, si todo el mundo me conozca solamente por esa canción. O sea, me estoy cabreando, la ciudad es súper chévere, a mí me encanta el panecillo, yo vivo en la cabeza del panecillo, pero no puede ser así. O sea, yo he hecho cosas, yo hago cosas todo el tiempo, cosas que me sirven a mí, únicamente a mí. Y sin embargo, vale mierda porque solo me conocen por esa canción. ¡Así no puedo! Ok. Todo bien. O sea, yo les agradezco bastante que me hayan hecho esa canción, pero... Pero ya, bueno, o sea, cuando tocan y dicen Miguelito y todo el mundo dice ¡sí, Miguelito! No, yo sufro. No digan si Miguelito, eso está mal. Eso está mal.